Va a desayunar, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Echando siesta hasta ahora. No, no, no. No, no. Qué bonito. Parece que venga de la peluquería. Está súper peladito. Perfectamente pelado. Dídemelo. ¡Ay, no! ¡Tío, por el rabo, tío! ¡Qué pasada! ¡Hola! ¿Cómo se llama este mono? Mono choro. Mono choro. ¡Vamos! ¡Míralo! Que no, baja hasta aquí por lo menos, hombre. Lánzaselo. A media tira, lo llevas a media claro. Tira, a coger, a ver, lo llevas claro. Oh. ¡Míralo, míralo! Ay. ¡Uy! Toma, ahí viene, ahí toma, viene, ahí toma, viene. Toma, toma, toma. ¡Ay! ¡Bien, bravo! ¡Qué guapo! ¡Qué lindo! Me he tocado un poco la uña. ¡Oh! ¿En serio? ¡Ole! ¡Hola! Eso sí que es una pasada. Fíjate, a ver si puedo dar algo. Toma. Que se te suba, se te toma. Suba a ti. Toma. Pero hazlo para que se te suba, papá. Toma, guapo. No, dale con la otra mano y ya le ve la fruta, toma. La boca, dale. Ah. Mira, cuando comes, te pones tu hombro aquí y la fruta acá y ahí va subiendo, sí, ¿eh? Ponte, ponte. Papá. Toma. Me muéstrale así que venga, está abajo el carro. Ven. Cabrón, te vas a acabar la uña. Ahí, se va a jugar, te está allá. ¿Qué te ha parecido, Cristina? ¿Estás grabando? Sí. Sí, porque es verdad que... Ya. Tú sí que es un trekking por la Amazonía peruana. La humedad que hay aquí y eso que ahora no es la época de lluvias. Se llama el capinuri también, los pequeños que vienen allá, lo mismo. Y aquí vienen a sacar pues, la medicina.
qué densidad, ¿eh? Venga, que tú puedes. Es una liana altísima. No hay de doble en la mano, ¿eh? Ah, mira. Ah, ahora te enseño el secreto. De ahí sí. Ahora te enseño el secreto. Ah, como quieras. No. ¿Qué tal? Bien. Todo queda grabado. Venga, princesa, que tú puedes. Muy bien, oh, bravo. Hay monitos por todos lados, ¿eh? Ah. Anda. Como tú quieras. Sí. Sí. Anda. Bravo. Pues cógelo tú y sale hacia arriba, así. Vale. Sí. Para caer el agua. Wow, muy bien. Y es agua, agua, ¿eh? Es agua, agua. Sí. Para mi gato. Cañita. Tú ahí tienes que... Sí, vos. Aquí vos. Vamos ahí. A ver. Vamos, vamos. Lo que tenemos que hacer es... tratar de... Llamar la atención. Hay comida aquí. Ah. Llamar la atención. A ver. Muy bien. ¡Ay! ¡Míralo! Tú controla el hilo. Muy bien, muy bien. Uy. ¡Papá! ¿Qué te parece? ¿Quieres que te haga una foto con tu piraña? Haz lo que quieras. ¿En serio? Oh, un bebé, ¿eh? Oh. Oh, bueno. Un caimán bebé. ¿Quieres coger a Cristina? ¿Cogerlo? Claro. ¿Qué dices? Hombre, papá, tú, está aquí. Tú, papá. Oh, hola. Espera, espera, espera. Qué bonito. Ay, por favor. No le hacemos daño, ¿verdad? Pero... Parte el cuello, ahí está, ahí. No, no le ha dicho nada. Qué chulo, mira, Cristina.
Toma, tócalo. Papá. Tócalo. Si tiene un tacto más chulo, mira. Cógelo bien, ¿eh? Sí, no te preocupes. Es precioso. ¿Eh? Ay, por favor. Dame una foto. Deja de pelear, sí. ¿Qué? ¿Una foto? No, te estoy grabando. Estás bien. Te estoy haciendo un vídeo. Sí. Sí, ya está bajado. Bebé, que no lo asustes. No. Libérale, señor, libérale. Libéralo. Libérale ahí. Sí. Mira, Cristina. Sí, dale. Hala, bonito. A tu hábitat. Oh. Ahí está. Ay, se te... Mira, está el agua buenísima ahí. Buen día, señor José. Buenos días. Anoche, ¿qué cogiste? Un caimán. Un caimán bebé. Qué fuerte, ¿eh? Sí, qué bonito. Cuántas cosas. En pocos días. Te he pillado. Ejercicio mañanero. A las 7 de la mañana. En la Amazonia peruana. Hombre, de hecho, mejor entorno imposible. Mira, esta lagunita anoche fue donde cogimos el caimán. Parece mentira que los tengamos tan cerca. ¿Verdad? Sí. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, pues yo también voy a hacer un poquito de ejercicio. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué te parece? Muy bien. El abuelo fue picador. Allá el lago. Están apareando, ¿no? Son como leopardito. Qué lindo. Hormigas cortadoras. ¿Y cómo tienen definidos los caminos? Uf, se van a con helicóptero esa jugada. ¿Qué va a pasar ahí? Es enorme. Es como un pato de la selva. No vas a poder apreciarlo. Es que hay dos, hay otro que está más allá. Supongo. Sí, mira qué chulo. Thank you.
una laguna que hay caimanes. Y esto es el campamento. Campamento para pasar una noche. Hemos montado rápidamente, hemos encendido un fuego para preparar la cena. Y ahora habrá que intentar cazar un poco, a ver si cazamos algo. Bueno, más que cazar, pescar. Camping. Adiós. Adiós, amazónica nocturna. Amazónica nocturna. Y de las nutrias. Voy a dividir una cosa, pero me voy a quitar las botas, ¿eh? Porque se van a salir los pies. Tienes calor, ¿eh? ¿Vale? Bien, sí. Un montón, ¿eh? No tengo suelo. No tengo suelo, sí. Y ahí, vale, dale. Oh, sangre. Una sola. Una sola, dale. Ah, de, se lo bebe así ya. Lo bebo así. Claro, pero. ¿Sí? Sí. Una sola. Todo. Todo de una vez, papá. Mejor, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué tal la lengua? La boca como un zapato, como con un kaki. Pero están vivos, ¿no? Sí, claro, no se mueve. De aquí hay que comerlo. Vamos, vamos a hacer. ¿Así crudo? No, así crudo. No, ¿te lo vas a comer? No. ¿Lo vas a... ¿Qué me sabe más? No, esto es coco. Sabe coco. Tía, pero... Oye, dale, dale, los dos juntos. ¿Qué salud. Dices? ¿Qué? Que no, de verdad que no. Está bueno. Cristina, ¿qué hago para ti? No, yo no, que yo no como animales. Un chiquitito. Que no como pescado, como ya con gusano. Es que no quiero que se me... ¿Qué? Bueno, si vomitas no pasa nada. Sabe coco, ¿no? Sabe uno para pajarito. Un pajarito también come gusanitos. ¿Cómo se llaman estos gusanos? Suri. Suri. Yo no voy a ser menos que vosotros. Claro, vamos. Está rico. Pues sabe a coco. Está bueno. ¿Está grabado? Claro. Está bueno, ¿eh? Con dos cojones. Con dos. Está bueno. Una más para la... ¿Esto es caucho? Caucho, señor. Ah. El raro talla. Está como llora largo. En portugués es siringa. Siringa significa el árbol que llora. Siringa. ¿Y esto para qué lo usáis? Para hacer goma. Hacer goma. Este para curar los goma, botes. Esto... Después del líquido se va a hacer tenso. Una pasta, supongo. Hola. Fíjate, caucho. Cuando hace ya, cuando emulsiona, eso es como una goma. Como un chicle. Para los neumáticos, ¿eh? Uy, qué duro. Ahí saca. Durísimo, ¿eh? Ya ves.
caucho. ¿Siempre es blanco? Siempre. Amarrados para nosotros. Esto allí no hay. Y esto es, no, yo iba a decir como un tipo de palmera. Las hojas son como de palmero. Míralo, qué pintas. Con todo el culo en pompa. Secando las chanclas. ¿Qué? ¿Ahora eres otra persona? Hombre. Con un gusano en la barriga. Hostia, ya no me acordaba. Un poco de corteza de árbol. Y limpito. ¿Qué? ¿Qué? Esas cosas no las haces si no estás aquí en el entorno. Hombre, claro que no, allí no hay. Es una cosa... No, pero no porque no haya, sino porque es fuerte. ¿Qué? Coño, yo nunca he comido eso. Ya por eso. Es reticente a hacer una cosa así. Ahí atrás estaba la chula. Sí. La calle esa. Ya. Yeah.